Hace mucho que murieron. Sí. Cuando yo tenía 8 años, murieron en un accidente. Te va a parecer raro lo que te voy a decir, pero hubiera dado cualquier cosa por haber estado con ellos. Cecilia, vamos, te acompaño a tu casa. Mira, no quiero ser inoportuno, pero ¿qué vas a hacer ahora? Digo, con tu vida. La hermana Angélica me aconsejó que siga estudiando. Bueno, no veo que esa sea una mala idea. Porque además, hasta donde yo sé, pues, eso es lo que tú querías hacer, ¿no? Claro, antes de decidir comprometerte con... Perdón, mira, estoy siendo inoportuno. No te preocupes. Porque ya no está y... Y de alguna forma tengo que aceptarlo. Quítese en lo que no le importa. Tiene que ver con la demanda que puse en tu contra, ¿verdad? No creo que eso te tenga muy preocupada. ¿Te equivocas? Todo lo que tenga que ver con Cecilia me preocupa. Está bien, te lo voy a decir. El que vino fue el licenciado Estrada. ¿Te acordarás de él? Era el abogado de Roberto. Sí, lo recuerdo vagamente. ¿A qué vino? A informarme que los pocos fondos que había para la manutención de Cecilia están totalmente agotados. ¿Eso qué quiere decir? Que Cecilia tendrá que agradecer y que por lo menos pueda terminar la preparatoria. Niña, te buscan en la sala. ¿A mí? Sí, a ti. Es la mamá del joven Joaquín. Ahora está con tus tías, pero a la que vino a ver es a ti. Gracias. Ahora bajo. Jovita, ¿te puedo pedir un favor? Sí, niña. Llévate ese vestido. ¿Y dónde quieres que lo ponga? Donde yo no lo vea. Rosa, de verdad no gusta nada. No, gracias. Solo voy a estar un momento. Cecilia ya está aquí. Con su permiso. Con permiso. Buenas tardes, señora. Me da gusto verte, hija. A mí también. Vine a despedirme de ti. ¿A despedirte? Salvador y yo hemos decidido irnos de Guanajuato por un tiempo. ¿Tú entiendes, verdad? Sí, claro. Yo también lo haría si pudiera. Siéntese, por favor. Sé que a ti también te ha dolido mucho. Gracias. Pero, bueno, estoy segura que algún día podrás encontrar consuelo en alguien más. Señora, no creo que eso pueda ser. No,
No te estoy reprochando nada, al contrario. De todo corazón deseo que logres ser feliz. Cecilia, no permitas que lo que ha pasado oscurezca tu vida. No sería justo. Estoy muy acongojada por lo que te dijo el papá de Joaquín. Te pido, por favor, que lo disculpes. También está deshecho. No se preocupe, señora. Eso no tiene importancia. Espérate. Pensé que te gustaría tener una fotografía. Lo único que te pido es que nunca olvides. Lo olvidaré. Nunca.